En la historia del Internet se han visto diversos personajes, los cuales han destacado y dado mucho de qué hablar, ya sea por su carisma o sus acciones, ya sean buenas o malas, pero dentro de todos estos personajes del Internet, les hablaremos de uno en particular, el cual en el año 2021 dio mucho de qué hablar en Chile. Concluyendo con esta introducción, procederemos al iceberg de nuestro personaje Albert. Yo estoy muy enamorado de ti, Alejandra. Te amo, te deseo, quiero estar contigo, hacer el amor todo un día contigo. Nivel 1. Su nombre real. Respecto al nombre de esta persona, han habido muchas versiones del mismo, ya que en diversas cuentas de Instagram que se le atribuyen a él, podemos encontrar su cara en las fotos de perfil, pero los apellidos varían bastante. En algunas ocasiones en estas cuentas se le podía encontrar como Andrés Vargas Margas, Albert Andrés, Margas Mancilla, entre algunos otros. Pero posterior a diversas investigaciones llevadas a cabo sobre el tema, sabemos que su nombre real es Albert Andrés Vargas Mancilla. Cabe recalcar que muchas de estas cuentas falsas, misteriosamente fueron dadas de baja sin explicación alguna. La filtración de sus videos. El cómo se filtraron sus videos, se debe a un fuerte caso de broma o difamación que se le hizo a Albert mediante las redes sociales. Nuestro personaje envió varios videos en donde expresaba su amor e insinuaciones sexuales hacia su aparente pareja, la cual conoció por Facebook. Esta pareja se trataba de un perfil aparentemente falso, el cual se hacía llamar Alejandra. ¿Quién es Alejandra? Alejandra es el nombre por el cual se le identifica a la supuesta polola o novia de Albert. No existe casi nada de información acerca de esta tipa, lo único que se puede concluir es que vive en una ciudad distinta a la de Albert. Hasta el momento no sabemos si Albert llegó a concretar un encuentro con Alejandra, o si es que realmente existe, pero claramente esta persona llevaba bastante tiempo hablando y teniendo una especie de relación virtual con Albert, hasta el punto de que nuestro protagonista la esperó en el terminal esperando su llegada. Probablemente Alejandra jamás existió, y solo se trataba de una persona engañando y quizás chantajeando a nuestro protagonista por bastante tiempo. Su relación virtual. Este tipo aparentemente llevaba bastante tiempo en una especie de relación virtual amorosa con un perfil el cual se atribuyó el nombre de Alejandra. Albert en uno de sus videos deja en claro que se enamoró de esta mujer, sin siquiera haberla visto tan solo una vez en persona. Albert sostiene en un video que la fue a recibir a un terminal, pero se desconoce si estos dos concretaron ese encuentro. Lo más probable es que Albert ha vivido ilusionado todo este tiempo con una persona la cual ni siquiera existe, es decir, ha sostenido una relación de pareja con un perfil falso por mucho tiempo. ¿En qué trabaja Albert? No existe casi nada de información respecto al trabajo que ejerce Albert, salvo algunas imágenes publicadas en Instagram en las cuales se le puede apreciar vestido como guardia de seguridad. Probablemente trabaje de guardia en algún supermercado o tienda de Puerto Montt. ¿Dónde vive Albert y su edad? Después de diversas investigaciones llevadas a cabo, concluimos que Albert Vargas vive obviamente en Chile, más específicamente en Puerto Montt Centro e Isla Tenglo. Respecto a su edad, este tipo nació en 1984, por lo que actualmente tiene 39 años. Nivel 2, la mitad del iceberg. Multicuentas en Instagram. Si tú buscas en Instagram a este sujeto, te saldrán múltiples cuentas afiliadas a este mismo, todas con diferentes apellidos o acrónimos. Pero todas coinciden en el hecho de que tienen publicadas algunas fotos de él, aparentemente sin contexto. En algunas podemos verle vestido de guardia de seguridad, o en otras se ve su cara nada más, ya que son selfies tomadas por él mismo, a diferencia de en las que aparece vestido de guardia, ya que estas fotografías fueron tomadas por alguien más. Hasta el día de hoy se desconoce quién las pudo haber tomado. Algunas de estas cuentas de Instagram poseen foto de perfil, y otras no, pero al igual que en las publicaciones, todas las fotos de perfil corresponden a selfies o fundas a nuestro protagonista. Se desconoce el origen de todas estas fotos. El último paradero de Albert.
Tras el último video subido y conocido de Albert, el cual posiblemente sea el que lleva como título, "Oye amor, lo hice pensando en ti", se desconoce el paradero de este sujeto. Probablemente se refugia en su casa, llevando una vida en el anonimato. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que desde dicho video, este tipo desapareció por completo del mapa. Aislado de las redes sociales. Después de esta fuerte broma y ciberbullying que se le hizo a Albert en las redes sociales, se teoriza que decidió alejarse de estas mismas. Esto se concluye debido a la inactividad que sus supuestas cuentas han mostrado. Aún así han aparecido diferentes cuentas con el nombre e imágenes de Albert. No se sabe si realmente se trata del verdadero Albert, probablemente no lo sea. De todas formas, su vida es un completo misterio. Características de sus imágenes. Las imágenes que se muestran en sus perfiles, generalmente se le ve con su uniforme de trabajo, en donde se aprecia que trabaja como guardia de seguridad. También hay imágenes chistosas, en donde se le ve editado como si fuese un personaje de Dragon Ball, añadiendo el mismo Albert, lo mejor. A su vez, una de sus imágenes con más interacciones del público corresponde a una en donde se le puede ver con su polera del equipo de fútbol Universidad de Chile, mientras que en el fondo de esta misma imagen se aprecia un calendario del Colo-Colo del año 2018. Esto, aunque de forma sutil, refleja una aparente bipolaridad en este tipo. Nivel 3. Las profundidades del iceberg. Enfermedades mentales. Una teoría más acertada es que Albert tenga algún tipo de enfermedad, tal como la discapacidad intelectual, también conocida como retraso mental. Esta teoría se reafirma debido a que, en aquellos videos donde habla de Alejandra, se le muestra bastante agitado, el cual es un síntoma común de esta enfermedad. También agregamos el hecho de que se haya fiado y enamorado de un perfil falso en redes sociales, el cual, sin dudar de la veracidad de este o sin haber visto el rostro detrás de la pantalla, haya decidido ir a buscar al terminal de Puerto Montt, en donde sería su preciado primer encuentro. Otra característica de él es que probablemente padezca de exoftalmia, una enfermedad la cual le hace lucir esos ojos saltones, grandes y aterradores que se le pueden ver en sus imágenes y vídeos. Oye amor, Luis, pensando en ti. Oye amor, lo hice pensando en ti, es uno de sus videos más virales, ya sea el más visto en mi canal o en internet. Este video realmente deja mucho de qué hablar, preguntándonos, ¿qué demonios hizo pensando en Alejandra? Cabe destacar lo agitado que se encuentra en el video, se le ve un tanto nervioso y asustado mirando a su alrededor mientras graba este video, agregando que él mismo Albert asegura haber quedado bastante cansado. Lo más seguro es que se haya hecho un trabajo manual en sus partes íntimas, o mantuvo contacto cercano con algún juguete de índole sexual. Realmente es preferible pensar eso, a que haya cometido algún abuso, aunque teniendo en cuenta sus posibles trastornos mentales, es muy probable que lo haya cometido. Desnudez en sus videos. Sin duda, una de las conductas más obscenas e inapropiadas llevadas a cabo por Albert es el hecho de exhibirse en su casa totalmente desnudo, ya que no sabemos si vive solo o vive acompañado, ya sea de padres, hermanos, etc. En el caso de que viva acompañado, realmente es deplorable su conducta al exhibirse totalmente sin ropa, tal y como lo hizo en uno de sus videos, "Oye amor, lo hice pensando en ti", y en otro, el cual hablaremos a continuación. Video prohibido. Sin duda, el acto más sucio, obsceno y repugnante que conocemos llevado a cabo por Albert, es un video el cual no mucha gente conoce, ya que fue eliminado de las redes a las horas posteriores de haberse subido. Dicho video mostraba a este sujeto completamente desnudo frente a un espejo, en lo que parecía ser el baño de su casa, tocándose y dándose placer a sí mismo frenéticamente, haciendo sonidos sexuales como gemidos, repitiéndose una y otra vez el nombre de Alejandra, y extrañamente haciendo sonidos parecidos a los de un cerdo. Realmente no sabemos de qué más sea capaz este tipo, pero sus conductas claramente no son normales. Actualmente no hay más información de él, pero sin duda es una persona la cual no está bien mentalmente, y sus acciones dan pie para pensar muchas cosas. Este sujeto en el fondo muestra claros indicios de ser un desequilibrado sexual.
Probablemente también posea material ilícito en sus aparatos digitales, ustedes saben perfectamente a qué material me refiero, y por sus actitudes, probablemente este tipo se trate de un abusador, pedófilo, desenfrenado y pederasta en potencia. Recalco la palabra pedófilo porque por si no se han dado cuenta, en ningún momento se menciona la edad de la supuesta Alejandra, solo Albert sabe si se enamoró entre comillas, de una supuesta mujer adulta, o si el perfil falso correspondía a alguien el cual se estuvo haciendo pasar todo este tiempo por una menor de edad, y nuestro enfermo protagonista se dejó llevar por sus inmundos, enfermos y pervertidos deseos sexuales. Sin duda el abuso por redes sociales puede convertir a alguien aparentemente normal en una persona completamente diferente, y en este caso, quizás el abuso cibernético haya provocado que, un simple y aparentemente normal guardia de seguridad, poco a poco se convierta en una persona mentalmente enferma con deseos y aberraciones sexuales, las cuales continúan en el anonimato, tal y como Albert lo sigue estando, viviendo en las sombras del internet. Yo estuve enamorado de ti, Alejandra. Te amo, te deseo que estar contigo, hacer un amor todo un día contigo. Abrazarte, besarte todo ese cuerpo que tienes, esa boquita, amor mío. Te amo.